Miren los bancales, ¿eh? En la montaña, todo completamente escalonado. Y eso quieren de alguna forma protegerlo, ¿eh? Todos los bancales, se ha presentado una candidatura de bancales mediterráneos, de algunas partes de España donde hay bastantes y de otras partes del Mediterráneo también, para que de alguna forma pues, la UNESCO lo proteja, ¿eh? Lo que pasa es que va a ser un poco complicado porque bueno, pues, es difícil, ¿eh? Hay mucho y es difícil, pero bueno, al menos una parte que se pueda mantener para... Pues eso, generaciones futuras, ¿eh? Que vean cómo estas montañas eran también tierra de cultivo. Bien, salimos ya a la zona de las rotas donde está el hotel Pordenia.
están por esta zona, hay una carretera por que va por aquí por la derecha, pero que acaba porque está el cabo y se corta la carretera. Y luego hay un paseo en primera línea, donde pueden aprovechar cualquier tarde para echar un vistacito también. Hay un momento en el que llegan a una estatua que es un monumento al cementerio de los ingleses. Porque aquí cuando había tanto comercio de la pasa, pues también los ingleses lo que hicieron fue comprar una parcela y hacer su cementerio protestante. A ellos no se les podía enterrar en cementerio católico. Así que está esa parcela abandonada en primera línea de playa y delante tiene el monumento al cementerio de los ingleses, que todavía están las fosas y están las lápidas y todo por allí, pero como de momento no lo han adecentado, pues no se puede ver. No se puede ver bien. Aquí en la zona de las Rotas hay varias marisquerías también, donde lo típico es pues, la gamba roja de Denia, que no sé si han visto alguna tarde la subasta también, cómo entran las gambitas, y el arrocito a banda, que es típico de Denia. Y bueno, la gente de dinerito de Denia siempre ha vivido aquí, en esta zona de las Rotas, que significa las rocas. O sea que la gente del pueblo vive aquí. Miren esta parcela también que tenemos aquí a la derecha, parcelita que vamos a ir viendo. Esto en la época del boom inmobiliario, era no incalculable, pero casi, por estas parcelas se han pagado barbaridades. Pero bueno, han conservado la casa de los dueños de aquí de Denia, que son unos señores de aquí, y aquí al final de la parcelita la casa. Y por ahí por la derecha empieza ese paseo, que yo les comentaba. Si tienen oportunidad, pues eso. Y hay una playa pequeñita, que es la playa de la Marineta Casiana, que tenemos ahí delante. Poquita arena, muy poquita arena. Pero bueno, algo es algo. Finalizamos aquí. Muy bien. Abrimos por aquí delante también, señores.